Gustavo Lema, auxiliar técnico de Mohamed, quien acudió a la conferencia de prensa por la suspensión que tiene el técnico argentino, minimizó los errores defensivos que tuvo América en el empate ante Jaguares. El América en todos los campos de juego sale a buscar, a ganar, y el empate es empate, no es victoria. Lo que sí, con la irregularidad que de resultados que veníamos trayendo, más que de juego, resuelve muy bien Biatri, resuelven bien el contragolpe por cómo habíamos quedado, pensando que era foul, y lo resuelve muy bien con un tiro de 30 metros, ¿no? Un golazo que no tiene, me parece que no tuvo injerencia ahí ni la zona defensiva ni ninguna otra zona. Y después una pelota parada, así como convertimos nosotros a favor con pelota parada, ellos también. No me parece que más por virtud del cabeceador que por que haya quedado solo, nada. Ganó, bueno, goles de fútbol más que de errores, ¿no? El resultado después termina siendo una circunstancia. Nosotros lo que reclamamos y lo que no se negocia es la actitud, la entrega. El otro día nos fuimos inconformes, sí, porque nos pareció que en algún momento perdimos intensidad, pero hoy no. Hoy pudo haber alguna que otra jugada de desatención, pero en líneas generales se fue intenso, se jugó con mucho coraje deportivo. América perderá la quinta posición general, aunque se mantendrá en puestos de liguilla, pudiendo caer hasta la séptima posición. Desde el estadio Víctor Manuel Reina, con imágenes de Luis Contreras, Juan Manuel Terán, en línea con Mediotiempo.com.